And I'm always the last one to leave. They call me Double Shot Sam, the two-fisted man of the party scene. Numero uno on your speed dial, the dude you call on Friday night. The prince of the ball, the king of Mardi Gras, and a damn good time. I am the yin to your yang, the ultimate hang, a buddy and a consummate friend. Yeah, but my next hangover, I may not recover, 'cause this one feels like the end. 'Cause the last night's good time throwdown feels like the flu. Yeah, and I've been handing out hugs to the porcelain idol. Aquí andamos, mis amigos, aquí andamos ahorita en la aventura número 118. 118, aquí andamos de pesca. Aquí andamos el compa Hugo y yo. Vamos a ver si hay suerte. Ahorita está tronando el cielo por acá. Parece que va a llover, vamos a ver si nos llega el agua. Aquí andamos en el lago ahorita. No hay mucha experiencia en la pesca, pero bueno, vamos a ver si cae algo. Hay que intentarlo. Así que, pues de todas maneras, ahí disfrutamos la tardecita y disfrutamos del paisaje, que está súper, súper padre. Fierro, mi compa. Vámonos. Vámonos. Ahí está mi compa Hugo, miren. Como todo un pescador profesional. ¿Qué, compa? ¿Está picando? ¿Hay poco? Ahí va, más o menos. Eso. Vamos a ver si de verdad tiene suerte. Sí. A ver si sacamos ahí algo, un bagre o un bass. Está un poco sofocado. A ver si nos llega el agua ahorita. A ver si nos llega la lluvia. Ahí se oye. Sí. ¿30 minutos y no ha sacado nada aquí el compa Hugo? Nada. ¿Qué pasó, mi compa, pues? ¿No quiere picar esto? Aquí estoy en espera nomás de que saque una... ¡Vale, mal! No te digo. Aquí estoy en la espera nomás de que saque una sirena o un tiburón el compa Hugo. ¡Yo, papá! Lo prometiste, tienes que cumplirlo ahora, compa. No, de aquí estamos en espera. ¿Qué? Esta es una terapia para los desesperados. Exactamente. La verdad. Esperar y esperar y esperar. Aquí se necesita paciencia. Vamos a ver, de perdida uno que saque y nomás para mostrar ya. Sí. Pero, miren qué bonito paisaje, viejo. Espérame, compa. Espérame, que se apagó esta madre otra vez. Órale, mi compa. Aviéntelo. Espérame. Otra vez esta madre. Usted aviéntele anzuelazo, compa, o aviéntele anzuelazo. Saque esa sirena que prometió. ¡Eso! Todo un profesional, ¿eh? ¿Qué hubo? ¿Nunca la habías mandado tan lejos? ¿La primera vez? Muy bien, ahí la lleva. Para ser la primera vez, está perfecto, compa. ¿Y las que vienen? ¿Piedra?
aquí me ando riendo con el compa Hugo porque está haciendo ola, aquí está haciendo viento, dice que ya subió mucho la marea. Mira, ya nos mojamos todos los zapatos y como va subiendo, pues pensamos que va a subir mucho la marea. Es el mismo viento que está haciendo ahorita y las lanchas que andan, pero se vino muy fuerte el viento, se vino muy fuerte el viento y no deja ahorita, no deja ni para tirar el anzuelo. Así que vamos a tener que cambiar de estrategia a ver qué. A ver si seguimos un poquito más para allá o... Pero no, está muy fuerte, miren ustedes las olas como se vino, miren. Parece que andamos en el mar aquí. Esto me recuerda como a Puerto Peñasco, compa Hugo. Oh, cuando fuimos allá. ¿Te acuerdas? Simón. Bueno. ¿Qué? ¿Otra? Sí, no, la seguimos. Yo estoy en espera de la sirena todavía, mi compa. Ahorita la sacamos. Bueno. Y si no, pues mañana se hace la machaca. Si no pescamos nada ahorita, mañana vamos a pescar allá en Peña Blanca. Ya vas a ver, ¿verdad? Gira nomás cómo se vino el agua. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, ¿no? Ya anda todo mojado aquí. Ahí estamos, ahorita va a picar algo. No ha sacado nada, pero anda bien entrado, Hugo. Sí, mi primera vez, sí, pero está chido esta. Es que el agua está muy fresca, el agua está muy fresca todavía, no ha calentado. Y se vino el viento, ¿no? Ya tenemos casi una hora y no ha picado absolutamente nada, 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 ni tan siquiera una mojarrita, ¿eh? Agua, compa, agua, porque te me mojas ahí. ¿Qué rollo? ¿Cuántos para no contarlos? Nada. ¿No ha picado? Pues se me hace que ya no vamos a agarrar ni uno, Hugo. Vamos a tener que esperar un tiempo más ya que se calme el fresco del agua, ya que caliente un poquito el agua, entonces es cuando se va a poner bueno. Ya cuando baje un poquito la marea. Ya cuando baje la marea, sí. El agua es uno de los más perrones de aquí de Arizona. Aquí andamos ahorita en Canyon Lake. Ya si no trae nada en este, es que ya de plano. Sí, estamos armados. Sí, sí. Pero ya vendrán tiempos mejores. Mañana sí, sí. A ver cómo nos va por allá. Por lo pronto hay que seguir intentando, no, no hay que darnos ahí. ¿Ves que no? Sí, sí. La agüita ahí viene, mire. Ahí anda la agüita, ahí anda. Deja venir. A ver si se nos deja venir por acá. Aquí hay mucho zacate, está lleno de zacate aquí, está muy peligroso ahorita para un incendio. Así que hay que tener muchísimo cuidado ahorita. La jojoa que no se raja, mira donde quiera se da la jojoa. Cuidado con la marea, mi compa Hugo. ¿Todo bien? Todo bien. Aunque no hemos sacado nada, pero... Pero la diversión que nos la quita. Sí, no, hombre, y este paisaje que tenemos, mira mi compa. Mira. Yo volé. ¿Perrón, no? Y ahorita van a cambiar ahí las montañas, el color, ahorita con la metida del sol, verás qué diferencia. Mira ahí, mira qué chulada. Sí, no, hombre, los padrones esos. Una calidad, pura calidad. Bueno, ojalá saques algo, porque ya se hambre, ¿no?
ya hace hambre, si no, pues vamos a tener que llegar a la tienda a agarrar algo, pues ya sí. Que. No, los pescaditos son buenos para la dieta, ¿no? Pero... sí. La de gorda. Vamos a retirarnos aquí del área porque se vino el viento y ya se nos hizo tarde. Aunque ahorita es la hora buena, pero tenemos otras cosas que ir a hacer. Siempre nos aventamos como una hora y media, ¿no? Por ahí más o menos. Una hora y media y no, nada, no picó nada. Así que vamos a esperar que caliente un poquito más el agua aquí en esta área para volver. Ya mañana andaremos por allá en otro lado a ver cómo está por allá la pesca. Aquí vamos a hacer un recorrido ahorita, vamos a ir a recorrer toda la orilla del lago este. A ver qué miramos ahí. Perrón. Fierro, mi compa Hugo. Fierro. Caminando. Vámonos. Órale, pásenle, compa, por ahí. Ahí va el camino. Mire nomás, ahí va el compa. Agüitado, triste. No, para nada. Desconsolado. Con una amargura que la lleva por dentro. ¿Sí? Mira nomás cómo camina, mira la tristeza, se le puede ver en la forma de caminar, porque él no camina así, ustedes ya saben cómo camina el compa Hugo. Bueno, vamos a continuar pues. Para siempre, Javier Castillo, el viejón para tu gente. No se raje, compa Hugo, aquí andamos al millón. Con aventuras del oeste. Yo le. Si te gustan mis videos, da like, suscríbete y comparte. Y seguiremos juntos siendo parte de estas exploraciones y aventuras. Gracias.